Yo con vos. Ayer a la noche viajé en máquina del tiempo. Sí, en serio. Me habían invitado al teatro, yo sabía que era en Boedo, pero lo que no sabía es que me iban a hacer viajar 100 años para atrás. El teatro es un salón independiente ahí en Castro Barros al 800, que es un lugar maravilloso. Se llama Sigue la Polilla. Y la obra se llama Un hombre peligroso. Habla sobre Severino Di Giovanni, un anarquista, uno de los más famosos anarquistas que había en los años 20 acá en la Argentina, después de la primera camada de anarquistas de la época de Simón Radowitzky, el que estuvo preso tantos años en Ushuaia por matar al jefe de la policía, a Ramón Falcón. Apenas llegás, a donde llegás por un acertijo que te mandan por celular. En el acertijo dice la dirección, pero está oculta en un poema, como hacían los anarquistas para citarse en aquella época, cuando eran clandestinos y cuando los perseguía la cana y los fachos para asesinarlos. Entonces llegás al lugar a donde te citan, si resolvés el acertijo, en una dirección. Ahí te encuentran en la calle, te empiezan a decir: camaradas, vamos, vamos por acá. Y entras a un galpón. En el galpón estás adentro de una asamblea anarquista. Primero hay un tiroteo con la policía en el que vos estás adentro, y después te trasladás a esa asamblea anarquista donde están discutiendo Severino Di Giovanni y otros de las tres tendencias anarquistas que había en ese momento sobre la libertad. Y ahí es donde me empezó a flashear esta obra. Una obra que, repito, habla de una situación de hace 100 años, pero que me sirvió para recordar esas charlas que tuve con el viejo Osvaldo Bayer antes de que muriera. Esas situaciones en las cuales él nos hablaba a los periodistas jóvenes sobre la libertad, sobre los libertarios y sobre la anarquía, esa utopía que en aquel momento llevaba la idea de que el capitalismo era una opresión intolerable y de que toda forma de poder encerraba algo que transformaba al hombre en una versión horrible de sí mismo, tanto el que ejercía el poder como el que toleraba la sujeción o la explotación. Y en esa obra, durante 2 horas, estuve escuchando sobre la libertad. Presencié escenas alucinantes, como el momento en el que Severino se enamora de la que luego sería su enamorada durante tanto tiempo, una chica muy joven que había empezado a explorar lecturas de Bakunin. Bakunin, el ideólogo del anarquismo, aparece también en la obra como una especie de conciencia que le dice cosas a Severino y a otros activistas de ese momento y que transmite un clima de época alucinante. Vos estás ahí inmerso, yo he ido a otras obras de teatro inmersivo, pero estás ahí inmerso en el taller a donde el Tano Chicho armaba las bombas que después le ponían, por ejemplo, a los de la Liga Patriótica, de los de la Liga Fascista de ese momento, porque esa era la forma en la que se hacía política en ese momento, un momento muy violento de la historia argentina donde, bueno, como digo, se escuchaban los ecos de la lucha de clases a nivel mundial. Entonces vos entrás en el taller donde hacían las bombas, estás en el tribunal al final de la obra, a donde lo juzgan a Severino, estás en el Teatro Colón en el momento del mitin de los fachos, cuando irrumpen los anarquistas y tiran volantes desde la tertulia para advertir sobre lo que estaba pasando en ese momento, sobre la relación entre el naciente y creciente Mussolini con esos fascistas locales que, bueno, lo que hacían era eso, ir a apalear sindicalistas, a lastimar gente que se organizaba, a destruir sociedades de fomento de los inmigrantes de ese momento. Y vos escuchás
todo el tiempo lo que hablaban, el cocoliche, la mezcla de italiano con español, seguís las discusiones entre ellos sobre la explotación, sobre la desigualdad, sobre las injusticias y sobre la libertad. Y ahí volví a pensar en Bayer y en cómo se malversó la palabra libertad y cómo se malversó la palabra libertario también en estas épocas. Porque en un momento en el que uno escucha Viva la Libertad y se estremece, recordar quiénes pelearon por la libertad y hasta qué punto renunciaron a todo para hacerlo es un ejercicio, créanme, liberador. En un momento en el que está todo tan confuso, en el que los que vienen supuestamente a devolverle cosas a los que sufrieron las consecuencias de una economía muy desigual en estos últimos años, son los que ajustan, son los que sacan más cosas, son los que recortan derechos, son los que recortan acceso a determinados bienes. Bueno, vale la pena volver a la palabra libertad. Y a la palabra utopía también, porque los libertarios de ese momento, al entregarse a una lucha por algo que sabían que no iban a ganar en esa generación, planteaban eso, un horizonte al cual caminar. Y ese horizonte era un horizonte vital, un mundo distinto que imaginaban. No era algo que se circunscribía a una ecuación o a una suma cero entre uno que gana y otro que pierde. Y en un momento en el que también todo se está reduciendo a lo económico cada vez más, en el cual cada vez pensamos más en eso, circunscribimos más la política a lo material exclusivamente, bueno, volver a la utopía también fue una forma de liberarme. Realmente no saben lo bueno que estuvo. Compartí con unas 50 personas esta experiencia que llevan adelante Ariel Di Croce, el realizador, el que hace de Severino, el que escribió los textos, el que hace esta reivindicación de lo libertario, de la libertad, de la anarquía y de la utopía. Comparten con otros 15 actores y esas 50 personas que se meten en el año 1920 y pico, en ese taller, en ese tribunal, en esos patios, en esos lugares donde se organizaban los anarquistas, y crean una realidad que de verdad te hace viajar en el tiempo. Aldo Aguzzi, uno de los tanos que activaba con Severino Di Giovanni en aquel momento, dice en la asamblea, cuando entrás y te sumás a esa asamblea a participar, dice algo que me parece resume un poco lo lejos que nos queda ese clima y lo lejos que nos quedan esos sueños. En un momento de tanta chatura, de tanta superficialidad y de tanto odio también. Aldo Aguzzi le pregunta a los demás, había representantes de la protesta, que era el ala, si querés, más moderada de los anarcos, los que rechazaban los atentados, los que decían no podemos matar gente. Severino, que era de los más zarpados, de los que decía tenemos que llenar de bombas todos lados. Bueno, este que estaba ahí medio dubitativo en el medio, se acomoda la chaqueta y dice, ¿con qué derecho vengo yo acá a hablarles de esfuerzos y voluntades comunes, cuando como individuos presentamos tan gran diversidad de pensamientos así como de ideales sociales? ¿No será acaso ese acuerdo que invocamos una ilusión pura? ¿Esa unidad que nos es indispensable una quimera? No, claro que no. Ese acuerdo y esa unidad tienen que existir, porque por más diferentes que seamos a la hora de comprender la historia o de aspiraciones hacia un porvenir próximo, todos reconocemos con absoluta unanimidad y en su entera plenitud la libertad. No hablo de la libertad burguesa, falsa y engreída, sino de aquella que conlleva solidaridad e igualdad. Nosotros los anarquistas queremos terminar con la explotación, con la opresión del hombre sobre el hombre. Pretendemos el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos. Sepan, sin embargo, que no faltarán aquellos que se burlen y nos cuestionen. ¿No es acaso aquello que persiguen un tanto irrealizable, algo imposible de alcanzar? Una utopía, dirán. Y sí, ciertamente es una utopía. Es por eso que les pediremos que hagan una obra bien alta, porque solo persiguiendo lo imposible fue que el hombre y la mujer han logrado lo posible. Y créanme, aquellos que se han limitado a lo que parecería posible no han avanzado
ni un solo paso. Pasaron cosas con Alejandro Berkovich en Radio.